L'architecture va au-delà des faits utilitaires. L'architecture est un fait plastique. Hola, bienvenidos. Buenos días. Yo soy Le Corbusier. Les voy a presentar a mi amigo y colega local, Elio Montes. Él les va a hacer el recorrido por la casa. Le Corbusier fue, sin dudas, el arquitecto más importante del siglo XX. Y si me preguntan a mí, fue el arquitecto más importante de la historia. La casa y el espacio público. Para Le Corbusier, la clave de la belleza se escondía en las matemáticas. C'est l'art en son sens le plus élevé, de l'harmonie complète grâce à l'exacte proportion de toutes les relations. ¿No es un poco raro que esté así tan abierto la habitación con el estar? ¿Por qué? ¿Por qué raro? Je suis allé en Argentine une seule fois dans ma vie, en 1929. Arreglar filtraciones, cambiar revestimientos. Non, je voulais changer le monde. Je sentais que, dans cet endroit au bord de Rio de la Plata, l'un des centres essentiels du monde était en cours d'élaboration. Pourquoi cette maison n'a jamais pu être habitée, hein? Pourquoi? Alguna autocrítica? Algo para cuestionarte? Sorry, smoking is not allowed here. Okay. Right? No worries.